Hay dos pilares que históricamente fueron sumamente importantes para Peugeot. Por un lado, el confort dinámico, eso es clave. Y por otro lado, el diseño, algo que, como te decía, históricamente Peugeot hizo muy bien. En su momento, apoyado con mucho esfuerzo por Pininfarina, para luego pasar a tener su propio centro de diseño y realizar sus trabajos dentro de su propia casa, con un equipo realmente sobresaliente. En el caso del 208, todo ese trabajo de los últimos años, realizado estrictamente por la casa de Peugeot, por el centro de diseño de la marca, toda esa historia se ve plasmada en este 208 en todos lados, sobre todo en su complejidad del diseño y la cantidad de diseño, como suelo llamarlo yo. ¿Qué es cantidad de diseño? Mucho esfuerzo, muchas horas implementadas en cada uno de los detalles. Peugeot se hizo especialista estrictamente en eso. Y cuando recorremos el auto, de adelante hacia atrás lo vamos a encontrar absolutamente en todos lados. En la complejidad que tiene la parrilla, esa parrilla 3D con esos pequeños toques cromados en esta versión GT, le dan, como te decía, esa tridimensionalidad que hacen que este auto se vea dinámico por más que esté así, de esta manera, completamente estático. Cuando pasamos a recorrer ya la vista o la cara lateral y por supuesto la firma de luz que vemos acá, ya un clásico de Peugeot de los últimos años, que obviamente lo que simboliza es ese clásico colmillo del león. Por supuesto, este es un auto que tiene todo full LED, tanto adelante como atrás, las ópticas tienen esa tecnología. Y cuando pasamos ya definitivamente al lateral, lo primero que vas a encontrar en esta línea GT es este pasarrueda plástico que lo pudiste ver en otros autos. En el 205 GTI esto estaba partido a la mitad, ahora te estás acordando, ¿no? Y cuando recorremos todo lo que es el lateral en la parte baja, otra de las cosas que vamos a encontrar es una diferencia sustancial en lo que es el resto de la gama. En el 208 vamos a tener llantas de 15, llantas de 16 y en este caso llantas de 17 pulgadas diamantadas con una pisada de 205 que le calzan perfectamente. Y vení, te invito a seguir recorriendo el lateral. Acá te vas a encontrar obviamente con la firma GT y por supuesto con lo que es el remate de la cola, donde vas a tener una vez más las garras del león y para rematar esa cola la doble salida de escape. Una vez que me levanto, me voy a encontrar acá con lo que Peugeot denomina el techo cielo, que es este techo panorámico, que lo que nos va a permitir es que el habitáculo del 208, que es un auto compacto, se perciba mucho más grande de lo que realmente es. Vení que te invito a conocer. Al subir al 208 te vas a encontrar prácticamente con el mismo lenguaje que en el exterior, es decir, superficies complejas, mucho cambio de materiales, muchas texturas, mucho esfuerzo en diseño, lo que te decía hace un rato, cantidad de diseño, que te recuerdo que es esa atención al detalle que hace que nada esté librado al azar. Solamente para comentarte algunas cosas, la calidad del volante. Es un volante completamente distinto, más chico, con otro diámetro. ¿Para qué? Para ajustarse a lo que es el nuevo concepto de interior en donde predomina el iCockpit, que es tener todos los instrumentos por encima del volante con un acceso sin bajar demasiado la vista a la hora de estar conduciendo. Y para facilitar aún más las cosas, te vas a encontrar con lo que son los instrumentos con el fondo 3D. Tiene un fondo tridimensional donde lo que se hace es que la información que está más adelante en las capas delanteras son mucho más importantes y relevantes de las que pasan atrás. Por lo tanto, lo que vas a tener es una información en capas. Y cuando giras tu mirada, te vas a encontrar con ese cambio y esa variabilidad de materiales que te contaba. Materiales plásticos de muy buena calidad, después vas a tener un símil carbono que le va a dar ese toque bien GT y por supuesto el toque de tener la iluminación que uno quiere en el momento que quiere. Si tenés hasta 8 tipos distintos de iluminación interna. Eso que va a hacer que vos puedas ambientar este 208 cuantas veces quieras y dependiendo, por qué no, de tu estado de ánimo. Y para cerrar el diseño interior desde el punto de vista tecnológico,
Peugeot decidió colocar esta pantalla de 10 pulgadas que es exclusiva del modelo GT, que por supuesto es táctil, pero también la vas a poder comandar con botones físicos que la acompañan, que están por debajo y son del tipo piano. Sí, parecen como teclas de piano para dominar esta pantalla de 10. ¿Y qué mejor modo de escaparle a la lluvia que con un poco de confort típico de Peugeot? ¿Y quiénes son las responsables? Las dos butacas, que tienen un acabado que tiene mucho deportivo y mucho de la colorimetría que prima acá en el interior, pero también tiene mucho de la moda francesa, porque todas las texturas y los colores y las tramas son típicas del diseño francés.